17 años con sueño de juntar en toda mi familia y en familia propia. No sabía de mi embarazo, aún me llena de recuerdos como el día de mi matrimonio. ¿Acepta como esposa este? Que me llena. ¿Acepta como esposa esta? Mi purita para siempre. Creo que ahí empezó toda mi desgracia. No sé si fue culpa de mi familia que no me informó de eso, o que fui muy enfermé de todo. Además, ella primera no pasa nada. Ve aquí, esta es la mejor manera de que me demuestre su amor. En la mundita nomás. Mierda, en ese momento tuve que dejar la universidad y no hice nada. Y aunque soñaba con un escritorio y una secretaria, tuve que conformarme con verle los primeros pasos. Y cambiarme la ropita por primera vez. El niño creció, se comió todos los ahorros mientras yo lo hacía juntos, me acostaba con ese. Vivía pensando en las salidas al cine, en los amigos esporádicos, en las instrucciones para hacer arroz y espagueti, en todo lo que tuviera que ver con nada. Se me fueron los años viendo televisión. Vi a esa mujer, me imaginé con responsabilidades y me dio envidia, porque yo solo soy un despertador sonando a la misma hora y un teléfono apagado sin llamar. ¿No tienes más de eso? Sí, cómo no. Siempre lista. El tiempo me cae. Tienes un niño y eso es hermoso. Que Dios te lo cuide. Jesús es amor. Jesús es una mierda, vete. ¿No estás oyendo la historia? Muy tarde nos damos cuenta de no tener 18 años. Una romántica y sueña que todo puede ser muy bonito. Pero luego descubres que la vida no es así. ¿Por qué se separaron? La dejó por otra. No me dejó. Yo lo dejé. ¿Qué? Lo dejé, lo abandoné, me fui. Pero eso no importa. ¿No importa? Claro que importa. ¿Por qué lo dejaste? No creo que quieras saberlo. Me se te corta la garganta si no lo dices. Vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte. Miren a ella. Un poco de gasolina para que hable. Se supone que es pecado. El diablo está en el vicio, no en el licor.